Chicos y chicas de YouTube, aquí su amigo Gotat 3000 con un video de cómo descargar Dragon Ball Z, Dragon Ball AF Budokai 3, como el de la Play 2 para nuestro dispositivo Android o ya sea PC o PSP. Bueno, empecemos. Bueno, amigos, lo que necesitamos, si quieren descargarlo desde su celular, la aplicación Mega, ojo, la pueden buscar por Google Play, pero que sea la versión 2, no la 1, porque si no, no les funcionará. Bueno, y en la descripción estará el link. Yo en mi caso aquí no me toca buscarlo, porque aquí lo tengo en mi cuenta y aquí está, Dragon Ball AF Shin Budokai 3 versión 2. Este es el link que les voy a dejar para que se lo descarguen. Ojo, si no tienen cuenta, no necesitan, solo le dan al link, le dan clic al tocan el le dan al link y ya les dirá que si quieren pasar por navegador o Mega, y ustedes solo eligen Mega y ya les saldrá la opción de descargar y listo. Y bueno, después de eso, sí. Perdón, si quieren, si no se quieren pasar el modo historia y desbloquear los personajes o cosas así, les voy a dejar mi partida o sea, verdad, para que ya tengan todo desbloqueado, que aquí la tengo. PSP. Ojo, se las voy a dejar, se las voy a dejar y ustedes deben llevarla a la ruta PSP, Save Data, y aquí está. Y esta es, esta carpeta. Bueno, después de eso ya nos podemos ir a nuestro emulador de PSP, el PPSSPP. Y aquí estará, este será. Como verán, está en formato ISO, todo normal. Y les voy a dejar los ajustes del juego para que no les, para que les corra sin lag. Bueno, aquí está. Pueden pausar el video. Sí, para aplicarle las configuraciones. Verán. Sonido normal, controles lo dejan. Juego en red, no pone nada. Perdón, herramientas, nada. Aquí, solo le ponen esto. Y ya va a estar. Bueno, ahora el juego está hecho por SEC12 y aquí Civil Lozano. Y ve que aquí sale en la intro. ¿Quiénes son los creadores? Black 88, créditos a ellos. Muy excelente el juego. Se le baja un poco el volumen. O si no, no se escucha, amigo. Como verán, tiene la intro o opening, como quieran llamarle, cambiada. Está muy genial. Y así es. Bueno, les voy a mostrar cómo se ve los personajes, lo que trae. Como era, tiene muchas cosas. Los personajes del Dragon Ball AF, Budokai de la Play 2. Aquí hay de todo. Sí, tienen a Ed Goku y precisamente lo pusieron en Kid Buu. También funciona en PSP, que yo ya lo he probado, pero mi PSP ya se jodió. Bueno. Bueno, amigos, les voy a mostrar rápido. Bellito, ¿dónde está mi Bellito? Mi personaje favorito. Vamos. Ahí me corrió un poquito con la, como estoy grabando. Entonces, se ve muy bien el juego. Acerca de lo del especial, no he planeado nada, es que no se me han ocurrido ideas, si subir un juego, darle un sorteo de algo. No, nada, quiero hacer algo especial.
No quiero hacer algo parecido a lo de especial anterior, así que hay que tener paciencia. Y bueno, aquí está. Y acerca, y otra cosa que si quieren que les haga una imagen como están viendo en video, solo díganme en los comentarios o envíenme un mensaje privado a mi página de Facebook, yo se las hago rápido, que estos días sí estaré atento a mi página. Y muy excelente, excelente pelea, bellito, sus. Bueno, estaré atento a mi página. Y si van ahorita a mi página, ahí ya encontrarán el capítulo 31 de Dragon Ball Super, que está muy genial. Está con su link de descarga y todo. Si no tienen un buen internet, para que lo vean sin que cada vez se les pare o se les trae. Y bueno, amigos, creo que esto ha sido todo. Saludos a Sisui 100, a Mango Azul Gemini, a Scrappy ZP y a todos mis suscriptores. Gracias por apoyarme y gracias. Muy genial, le cambiaron hasta la ending. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Espero que les sirva. No olviden de dar like y suscribirse. Adiós.